Buenas noches. Bueno, quiero agradecerles hoy especialmente la compañía de ustedes y a los invitados, perdón que les dé la espalda. Estoy consciente que hoy hay varios eventos del interés de muchos. Por ejemplo, se están entregando los premios nacionales en el Teatro Nacional. Tenemos una serie de gentes, amigos, colegas que están siendo premiados hoy y bueno, eso hace que se nos dividan los afectos entre ese evento, pero creo que es importante y bueno, a mí me tiene particularmente contenta, creo que a todo el equipo de Teorética, anunciar formalmente el reinicio del programa editorial de Teorética, que ha estado casi en pausa durante 6 años, tras la muerte de Virginia Pérez Ratón, que fue su principal gestora y promotora. Y bueno, esta nueva iniciativa o este reinicio viene o proviene de la terquedad y la pasión de Miguel López. Digo terquedad porque sí, desde un inicio él se planteó esto como una meta, dándole la importancia que esto merece. Miguel es curador en jefe de Teorética y editor de este primer libro de la serie Escrituras Locales. Para nosotros es súper importante porque propone reunir lo que ha estado disperso y hacer accesibles textos de autores que han sido claves para articular relatos sobre las prácticas artísticas en Centroamérica y el Caribe. Y además comprender también distintas maneras en que estas prácticas han creado vínculos con su contexto, no solo local, sino con dinámicas globales del arte contemporáneo. ¿Y qué mejor manera que iniciar la serie con alguien tan cercano a la historia de Teorética desde sus inicios en 1999, como lo es Tamara Díaz Bringas, que bueno, no nos acompaña porque ella vive en España? Creo que fue una idea inmejorable iniciar con Tamara, que además durante todo su tiempo de trabajo en Teorética estuvo mucho a cargo y velando por el proyecto editorial inicial de Teorética durante todos esos años. Creemos que con el tiempo, Escrituras Locales va a poder solventar en alguna medida la falta de historias, el acceso de historias sobre las prácticas artísticas centroamericanas y del Caribe, de la cual hemos oído repetidamente lamentos de investigadores y curadores que se han interesado en estos temas. Y por el formato coleccionable que tienen estos libros, que esta es la primera edición, estamos seguros de que la resonancia que podrán tener no solo a escala regional, sino también internacional, es inimaginable. Con esta reactivación y otras acciones paralelas que estamos llevando a cabo, Teorética está también haciendo una apuesta a futuro. Por un lado, estamos reuniendo y publicando estos textos, esperando estimular nuevos procesos de investigación que nos ayuden a repensar el arte contemporáneo desde otras perspectivas. Pero por otro lado, desde el 2013, Teorética está ofreciendo becas anuales de investigación y escritura, acciones que estamos seguros darán un mensaje claro de lo vital que es para nosotros y esperamos que para todos propiciar espacios de investigación, escritura y publicaciones sobre las prácticas artísticas en Centroamérica y Caribe. Creo que este primer número ha tenido el esfuerzo de muchísima gente, bueno, Chepe, que ha sido esencial en el diseño. Y bueno, no voy a hacer la lista de todas las gentes, pero creo que Miguel también va a abarcar eso, así que los dejo con las palabras de Miguel y nuevamente les agradezco a todos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo también voy a ser breve, pero no quería dejar de comentar un par de cosas. Primero, agradecer, creo que es muy importante, como dice Gabriela, la idea de reactivar el proyecto editorial fue clave, creo que para todos fue un reto institucionalmente, porque hacer una publicación realmente demanda muchísimo, demanda también incorporar dinámicas que de pronto no están dentro del día a día, ¿no? De las tareas que la institución realiza, aprender de ello, ¿no? Y pensar qué tipo de vínculos, qué tipo de diálogos puede generar todo ello. Así que en realidad mi primer agradecimiento es a todo el equipo, a todos nosotros, por realmente darnos el espacio para que estas publicaciones tengan lugar.
Creo que además estas publicaciones continúan de una manera muy, muy aguda el proyecto con el cual nació Teorética en el año 99. Y luego, bueno, agradecer a Chepe, de verdad que muchas gracias. Es además un colaborador cercano y un diseñador extraordinario que hace el trabajo de gráfica que ustedes ven en todas las exposiciones que nos acompañan en los últimos años y se ha comprometido con todo el amor y la paciencia que implica hacer un libro de estas características. De verdad, gracias, Chepe. También agradecer a Renata Espinosa, que hizo el trabajo de asistencia editorial y el trabajo de coordinación. Fue una labor enorme, que había que inventarla, porque no existía, ¿no? Y también le agradezco a Renata, que está presente, por colaborar. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha bien? Por involucrarse, ¿no?, en este proyecto y en los libros que vienen de esta misma serie. Y finalmente, a todos los artistas y fotógrafos que han cedido sus imágenes para hacer posible que esta publicación, esta impresa, nos acompañe hoy. Así también a los auspiciadores, ¿no? Hicimos una campaña en Kickstarter, una campaña de recaudación de fondos, en el cual mucha gente de manera anónima colaboró con el proyecto. Y también a Foundation for Arts Initiatives y a Arts Collaboratory, que son dos entidades internacionales que apoyan las actividades que hacemos. Como ustedes saben, este proyecto, Escrituras Locales, Posiciones Críticas de América Central, el Caribe y sus Diásporas, es un proyecto de largo aliento. Este es el primer volumen de una serie que esperamos continúe por los próximos años y que justamente lo que intenta es recuperar una serie de materiales dispersos en archivos, bibliotecas, revistas, publicaciones, poder juntarlos, ¿no?, y poder devolver una mirada crítica sobre el itinerario intelectual de determinados agentes que fueron decisivos para la construcción de escenas de debate de arte y cultura en sus contextos. De hecho, creo que el libro ofrece como dos maneras, ¿no?, de pensar. Por un lado, efectivamente nos permite volver a esa especie de itinerario vital, ¿no?, los desplazamientos afectivos, los movimientos de las ideas, las apuestas concretas que hicieron esos autores en momentos específicos, y además entender por qué hicieron tales apuestas, ¿no?, por qué creyeron en determinadas cosas, por qué decidieron analizar, pensar, defender determinados argumentos, ¿no? Y por otro lado, también creo que permite inyectar de densidad y de energía, ¿no?, una serie de obras artísticas muy importantes, muy poderosas, muy pertinentes y actuales que están desperdigadas por todo el libro, ¿no?, y que pueden ser revisitadas desde otras posiciones. Creo que eso es como muy, muy importante, porque la idea de, digamos, la posibilidad, ¿no?, del arte contemporáneo, del arte en general, tiene que ver justamente con los usos que se hacen de esas imágenes, las interpretaciones que pueden hacerse, ¿no? Y además me parecía, como dijo Gabriela al inicio, sumamente pertinente comenzar con Tamara, ¿no? Cuando vean el libro van a encontrar que al final del volumen hay una entrevista que yo le hago, que se llama Historia Intelectual, Historia Afectiva, que es una entrevista que va a contener cada uno de los libros. Y era importante porque efectivamente Tamara acompañó Teorética desde su inicio, ¿no? Tamara llegó pocos meses antes a Costa Rica de que Teorética abra sus puertas, ¿no? Llegó desde Cuba y de manera muy rápida se involucró estuvo de hecho desde el primer día, ¿no? Se involucró con la primera exposición y ahí empezó a acompañar una serie de procesos que empezaron a introducir la Teorética a través incluso de nombres extraños, ¿no?, sin saber exactamente qué rol cumplía, pero que definitivamente cumplía una labor absolutamente importante, ¿no? Entonces, la idea de hacer este libro tiene que ver justamente también con restituir un pedazo de la historia afectiva de Teorética, ¿no? De hecho, el primer ensayo es un ensayo que ella escribe para un número de Atlántica. Es un número que se hace en el año 2001, dos años después que Teorética se funda. Y es, yo creo, uno de los primeros grandes panoramas de arte centroamericano que se hacen. Y es, de hecho, un panorama que Tamara hace a ciegas, ¿no? En ese momento no era tan común viajar. Ella no había visitado a todos los países, digamos, prácticamente no había viajado por Centroamérica,
pero empieza a tejer esta historia a partir de las fuentes que tiene a la mano, que son catálogos, que son revistas, que son pequeños libros que tenían una circulación muy limitada, ¿no? Entonces, como muy interesante, para mí al menos, es ver cómo ella teje toda esta historia altamente compleja, ¿no? A partir de las fuentes dispersas, ¿no? Y cómo luego de empezar a viajar por la región, su mirada va cambiando, ¿no? Y eso también se refleja en los ensayos que vienen en el libro. Entonces, creo que el libro es una celebración, ¿no? Una celebración del trabajo de Tamara, de una persona que ha hecho un aporte invaluable, ¿no? al contexto regional e internacional, y que además es amiga de todos nosotros. Y bueno, por último, decir que la idea de recopilar esto es también una apuesta, ¿no? O sea, la intención, el deseo que está detrás de organizar estos materiales tiene que ver con creer que existe un conjunto de posiciones, de ideas, de interpretaciones que existen para modificar el curso de las cosas, ¿no? Que existen y que fueron hechas, que fueron pensadas, que fueron escritas para poder intervenir en un momento específico, ¿no? Para poder alterar el paisaje, ¿no? Creo que los textos que están reunidos aquí, que van a ser compilados en los libros que vienen, ahora estamos trabajando ya en el segundo libro de Adrián Samos, tienen ese componente de rabia, de deseo, de compromiso, de involucramiento, que es como especial, y yo creo que es absolutamente importante destacar, ¿no? Y de volver a traer, digamos, sobre todo en un momento donde la escritura parece tan lejana y donde la escritura parece estar tan asociada a intereses del mercado o a otro tipo de intereses, ¿no? Y no tanto a ese deseo de intervenir en un clima, en una atmósfera específica, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, de pronto simplemente dar el paso a nuestros invitados. De verdad que muchísimas gracias, Emilia, Ernesto y Javier, por acompañarnos. Creo que en ese sentido también hay como este deseo compartido, ¿no? De poder construir una historia crítica. Creo que en general América Latina, yo soy de Perú, América Latina y muchos otros lugares del sur global, digamos, comparten una historia en el sentido de que los relatos que se han hecho de esos escenarios han sido habitualmente escritos desde fuera de esos escenarios, ¿no? Y creo que la tarea, una tarea absolutamente urgente y decisiva, es poder escribir, poder recuperar esos intentos de escribirle historias desde contextos específicos, de contextos locales, ¿no? Esto que un amigo mío llama empoderar lo local. Creo que hacer este conjunto de libros es justamente ese ejercicio de empoderar lo local, ¿no? Pensar, recuperar esos ejercicios de pensamiento rabiosamente específicos, situados, localizados, ¿no? Y pensarlos, ¿no? Y espero, bueno, de verdad que este conjunto de libros nos permita cambiar o transformar o pensar las maneras en las cuales imaginamos, ¿no? El contexto regional e internacional. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a Emilia Villegas. Bueno, muchas gracias. No sé si escuchan. ¿Sí? Aló, aló. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Ajá. A ustedes por invitarnos a este que viene a ser un honor para mí en particular, porque yo también, junto con Tamara y otras personas, estuvimos desde ese primer día, que ahora me resulta tan como si hubiera sido ayer, ¿verdad? Y pensar que han pasado más o menos 16 años, ¿verdad? Por ahí. No es poco lo que se ha hecho y lo que ha pasado, ¿verdad? Yo solamente voy a decir unas par de cositas en las que creo que ya te has adelantado a lo que yo quería decir, pero que no es muy, no es mucho más de lo que dijiste. Bueno, quiero empezar diciendo que nada mejor para la continuidad dinámica de la que hablaba Paulo Herkenkopf con relación al futuro del proyecto Teorética, que salir de la pausa en la que estuvo su producción editorial impresa por algún tiempo, pues sin ella Teorética no solo estaría incompleta, sino que perdería la densidad que le da sentido a todas sus otras acciones. Con el acto de sistematización que implica la selección de los textos reunidos en este primer volumen de la serie de escrituras locales, tarea nada fácil, me imagino, para su editor, se realiza una operación de gran importancia, que es precisamente la de permitir revisitar
con otra mirada a los temas, problemas y situaciones que han sido objeto del ejercicio crítico desde las prácticas artísticas contemporáneas en Centroamérica y de Cuba en particular en este caso específico, en un momento donde el tiempo transcurrido desde el 2001, que es el año en el que, en el que aparece el texto que aparece primero, hasta el presente, es también por sí mismo otra capa de contenido. Es decir, leer esas cosas, pasado todo este tiempo, tiene otra connotación y tiene otro valor, inclusive para repensar lo que se dijo ahí, lo que está vigente, lo que ha cambiado, etcétera, ¿no? Y como no es el mapa, sino el territorio el que define la complejidad de lo real, las dinámicas de participación, lo que se identifica como problema, como visible o como punto ciego, las formas de responder y de omitir, de crear y habitar el espacio, de concebir la subjetividad, la apuesta de Tamara por la implicación en el ejercicio crítico es a la vez la forma más respetuosa de acceder al contexto. Ahí encuentro una primera clave mensaje que nos aporta su trabajo. Nos recuerda que la primera responsabilidad de leer e interpretar lo que nos sucede es local, y que la crítica y la interpretación también son formas de creación que construyen identidad. En este sentido, quiero señalar también la visión y acierto que ha tenido Teorética desde el 2003 al implementar la iniciativa de fondos concursables para la investigación y la escritura sobre el arte contemporáneo en la región, con la que se da no solo un impulso, sino un seguimiento que garantiza la rigurosidad de esos esfuerzos. Tamara ha estado vinculada a Teorética desde sus comienzos en 1999 y Centroamérica por extensión. Me llama la atención su visión bastante más optimista respecto a lo que sería, según su opinión, una actitud de mayor participación y fluidez en la gestión y comunicación de iniciativas, en contraste con una más desencantada respecto a la capacidad de respuesta colectiva de sus contrapartes cubanas en los últimos tiempos. Me parece que ese panorama obedece en ambos casos a procesos de transición que seguirán mostrando múltiples facetas y matices. Esperamos que a las suyas se sumen otras voces, otros interpretantes a través de los cuales podamos seguir enriqueciendo la forma en que entendemos y creamos este nuestro entorno cultural y social. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a Miguel por la invitación, a ustedes por venir. Bueno, me disculpo si tengo algún accidente con la voz, pero yo creo que todos estamos con esta cosa de la ceniza y a cada rato tengo que toser y así, entonces me disculpe de antemano. Bueno, yo no hice como una lectura lineal ni nada del libro, lo que hice fue como tomar apuntes de cosas que me interpelaron y lo puse en modo de ensayo porque, vamos, para que hiciera un poco más clara la lectura. Y dice así: a propósito de escrituras locales, posiciones críticas desde América Central, el Caribe y sus diásporas, quería comenzar pensando justamente cómo se ha imaginado Centroamérica. El curador e investigador Emiliano Valdés publicó un texto que dice, que tiene como título Centroamérica se escribe separado, notas sobre una identidad, afinidad, que aparece en el texto Lenguajes contemporáneos desde Centroamérica, en ambos casos Centroamérica escrito por separado, ¿no? Ese de Luisa González Guasa. Escuchamos en este primer párrafo que les he leído América Central, Centroamérica escrito junto y Centroamérica escrito separado. Me refiero a esto por un lado porque me sigue pareciendo importante pensar qué consideramos ahora como local, cómo los definimos o quiénes y por qué lo están haciendo. Y por otro lado porque el primer texto del libro que estamos presentando, Crítica Próxima de Tamara Díaz Brincas, se titula Arte en Centroamérica, la mirada crítica, Centroamérica escrito junto. Esto que parece solo una cuestión formal o gramatical de cómo escribir Centroamérica, en realidad no lo es tanto. Emiliano Valdés alude a la forma correcta gramaticalmente hablando de cómo se debe escribir Centroamérica, no para corregirnos sobre su contexto, sobre su correcto empleo, sino que Centroamérica, por separado, está cargado de una ideología. En su texto, él se refiere que hablar de Centroamérica junto es improductivo, ya que esto correspondía a una estrategia que se inició en los 90s para visibilizar el arte que se produjo en Centroamérica.
tarea improductiva en este momento porque ya es un objetivo cumplido, y segundo, porque hablar en esos términos correspondió a un deseo de aceptación del mainstream para su efecto, que para su efecto se acompañó de una lectura exotizada y una Centroamérica homogénea en su producción estética. Esta idea de una Centroamérica junta era una posición de acuerparse, de unirse, algo así como el dicho en que la unión está la fuerza, una fuerza que nos hiciera ser visibles ofreciendo lo que ellos, los centros de poder, esperaban de nosotros. Aceptar esta posición que al fin y al cabo era una estrategia correspondía a intereses estéticos, políticos y económicos. Dice muy bien Emiliano, es, abro comillas, afirmar que Centroamérica se trata de un territorio único, con una producción artística homogénea, lo cual no es solo inexacto, sino también injusto respecto a la diversidad de las escenas artísticas locales y a la complejidad de sus interrelaciones. Ver a Centroamérica por sus partes, no solo entendiendo por países, sino todos sus agentes, con cambios propios en función de sus intereses personales, es lo que hace que Centroamérica se escriba por separado. Cierro comillas. Sin embargo, no. Centroamérica no se escribe por separado, se escribe junto. Tanto América Central como Centroamérica son designaciones correctas del conjunto de países situados en el istmo centroamericano. Debe escribirse siempre en una sola palabra, pues el primer elemento se comporta como un prefijo. Esto es lo que dice el diccionario panhispánico de dudas de cómo se debe emplear la palabra, pero también ideológicamente lo que nos hace pensar el primer texto de Tamara. Eso sin contradecir parte de lo que se ha expuesto anteriormente, ya que en el texto Arte en Centroamérica, la mirada crítica, no nos presenta las prácticas artísticas contemporáneas del istmo como una unidad estética, ni menos temática. Tampoco niega la variedad de líneas de investigación e intereses de los artistas, todo lo contrario. Ese texto, y usando las propias palabras de Tamara, sugieren, abro comillas, líneas que se distancien de las tradiciones clasificaciones por género, países o temáticas al uso, para advertir otros desplazamientos y énfasis en el arte contemporáneo de la región, comprendiendo sus incidencias contextuales. Entonces, más que líneas, convendría hablar de tejidos, en tanto puede incluir a la vez que el vínculo y la proximidad, la discontinuidad y la fragmentación. Cierro comillas. Esto que ha dicho hasta el momento me parece importante a la luz de este texto, porque leerlo 14 años después de cuando fue publicado por primera vez me parece revelador, no solo porque contrasta fuertemente en cómo se ha tratado de pensar la región, sino da un claro sentir de una época, de un momento histórico, a pesar del corto tiempo que ha pasado entre él y nosotros. Esta forma de tejido del que habla Tamara, la notamos apenas comenzamos a leer el texto. A partir del título, Arte en Centroamérica, bueno, aquí hice una imagen un poco didáctica, pero no importa, la voy a poner. A partir del título, Arte en Centroamérica, la mirada crítica, se vincula el concepto de la mirada como un sistema de poder que por un lado refiere a los sistemas coloniales y por otro a la legitimación y recepción del arte en Centroamérica como una manifestación de ese mismo poder en los centros de legitimación. Esto lo comenta a través de la obra de Luis González Palma, introduciendo un primer subtítulo, juntando los extremos desiguales, con lo que Sor San Juan Inés de la Cruz sugería en Expresión y Práctica Poética, que a su vez comenta lo que José Ledesma llamó barroco nuestro. Así relaciona la obra de varios artistas con lo barroco, como por ejemplo la iconografía religiosa, como las alas, las aureolas, las coronas de espinas, y aquí menciona la obra de Castellón, de la serie Paradojas, en la que también utiliza espinas. Con otro subtítulo, esta vez del poema de Regina Galindo, Ellos en cambio vomitan espinas, sigue utilizando la espina como hilo conductor, pero para referirnos a otras producciones que si bien usan ese material, lo hacen para hablar desde otro lugar, como los vínculos interpersonales y sociales en la obra de Irene Torberiarte, Diana Solares, Cecilia Paredes, Patricia Belli. Aparece un nuevo subtítulo, recordar que el sacrificio tiene forma de cruz, extracto de un verso de Max Jiménez, en donde la cruz nuevamente se vincula como signo del cristianismo. Y así aparecen muchos subtítulos más que funcionan como nudos de ese tejido, en donde se rescata la complejidad de los contextos, la diversidad de las prácticas desde lo formal y lo conceptual, pero ya sea en un extremo u otro, habrá un hilo que se comunique con ellos. Esto no solamente por una visión del territorio como un espacio físico, porque sí es cierto que el territorio es inevitable, sino como un espacio en el que compartimos una historia, intereses y afectos. Este ejemplo que sonaba muy didáctico lo hice
porque también permite hacernos una idea de los vínculos o tejidos importantes que hace Tamara entre literatura y visualidad, no solamente para entender las prácticas artísticas de una plataforma multidisciplinar, sino también porque nos permite ver la hechura de los tejidos en la forma de pensar y hacer. Nos conecta desde contextos históricos, subjetividad, pensamientos, pero también afectos. Arte en Centroamérica no es solo pensamiento, sino también corazón. Cuando iba a leer el segundo texto del libro, La verdadera historia de un personaje ficticio o la historia ficticia de un personaje real, el texto que escribió Tamara para el catálogo de la exposición de Rolando Castellón, como aún no teníamos el libro porque está recién saliendo, el horno está caliente, lo leí directamente del catálogo donde salió publicado y me topé con una bonita sorpresa. Mientras leía y llegaba a la duodécima estación, la última parte de este texto, la última página, me encontré con una dedicatoria que me había dejado Rolando, en la que se lee: a todos los boxeadores del amor, para Calvo. No sé muy bien por qué Rolando me dedicó exactamente esas palabras, creo que fue en parte porque la primera obra que vendí fue justamente unos boxeadores que me los compró el mismo Rolando cuando uno era estudiante, que es este. Y evidentemente porque esos guantes parecen caras que se van a besar, y no es por ponerme cursi, por el amor duele, pero lo que sí es cierto es que esta historia encierra toda una construcción desde el afecto, igual que este texto, y creo que la totalidad que aparece en este libro, pienso que esto deja entrever cómo se acerca Tamara a su trabajo, porque es un texto tan hermosamente escrito que no puedo dejar de pensar que fue escrito con amor, amor por su trabajo, pero amor como herramienta, donde nos hace pensar en toda la complejidad de la obra de Rolando, todas sus aristas y múltiples agentes significativos, pero no desde un lugar vertical, no es una crítica fría ni descarnada como ella dice, sino desde la proximidad, una familiaridad que nos hace sentirnos más cerca de ella, de Rolando y de la obra. Esa proximidad en la crítica no es una posición política que queda clara con el título del libro, porque justamente en la entrevista realizada por Miquel para el libro, ella lo define así: por un lado como una proximidad que implica estar cerca a los procesos de trabajo, abandonando esa figura autoritaria y situando su práctica desde la colaboración y la construcción comunitaria. Así que esta proximidad también es el cuerpo, no solo por trabajar juntos y situarnos físicamente juntos, sino porque el pensamiento y afectos pasan por el cuerpo, dice Tamara. Abro comillas. Por otra parte, crítica próxima nos coloca en el plano de lo que está por venir, nos coloca en el panorama de imaginar un futuro. Podría remitir a lo que viene, a un inmediato porvenir. Y me gusta pensar que la práctica crítica y curatorial como interpretación e intervención en el presente, y también como un modo de imaginar otros futuros, cierro comillas. A propósito de crítica, cuando leí esto me recordé de la crítica que establece Alain Badiou a la noción del arte contemporáneo. Badiou, luego de plantear una crítica ontológica y una crítica estética, nos ofrece una crítica política al arte contemporáneo, en donde más que criticar el estado del mundo y criticar al arte mismo, nos habla de que el arte debería buscar los recursos secretos del mundo para referirse a una tarea pendiente del arte contemporáneo de exponer y propagar lo positivo que hay también en nosotros. Esto claro, sin abandonar la posición crítica en la que debemos de enfrentarnos a ella, porque, y abro comillas, el arte debería ser también una promesa, debería prometernos algo dentro de su capacidad subversiva. Pienso que estamos en un tiempo en el que es esencial recordar lo que es el mundo a través de la propia fuerza del arte. También es una función del arte tener una visión de futuro. No siempre hay que anunciar el desastre, aunque haya razones para hacerlo. Creo, más bien, que el arte debe decir que el desastre es posible, que quizás es más que probable, pero que podemos evitarlo. Tiene que decir también que algo en todo ello depende de nosotros. A eso es lo que yo llamo una promesa, cierro comillas. Y pensando en esta proximidad, en esta red y posición basada también en afectos y colaboración, me parece que a la vez cumple con esa sentencia de Badiou, porque abandonar un poco de esa dosis de ego que nos caracteriza, que caracteriza el mundo, no solo el arte, la individualidad que en este impera, para buscar relaciones más horizontales y sostenibles, me habla de lo bueno que podemos ser, no desde el discurso ni de la crítica, sino desde la acción. Y aunque esta idea de promesa y de imaginar un futuro nos coloca en un plano utópico, nos da la posibilidad de una lucha, como si fuéramos boxeadores del amor,
de aferrarnos a un derecho que es nuestro, pero también nos impulsa a la acción. Como dice Kanister, tal vez el día de hoy el único camino que nos queda transitable hacia una utopía sea el de mantener viva la facultad de especular, no de que sea cierto, sino sobre la posibilidad de que sea cierto. Quizás la lucha de hoy, muy modesta, se tenga que limitar a tratar de que no nos quiten también eso. Eso también me interpela por la función que le otorgamos al arte. Pensar que las prácticas artísticas pueden tener una incidencia en el futuro, no solo en el cómo lo imaginamos, sino cómo lo construimos, es decir, del poder transformador del arte, que tanto se ha cuestionado y que cada vez tenemos menos fe. Pero creo que también nos hace falta una dosis de romanticismo, porque esta idea de imaginar me parece de los poderes más vigorosos que tiene el arte. Imaginar un futuro primero nos da la posibilidad de actuar sobre él después. Eliminar las fronteras entre arte y vida es otro de los grandes problemas del arte contemporáneo. Yo creo que sin llegar a ser nunca lo mismo, si empiezo este último como una herramienta para tener incidencia en la vida, para tener una vida más sostenible, más justa. Y precisamente entre muchas más, esta es una de las preguntas que se hace Tamara en la propuesta curatorial de la 10ª Bienal de Centroamérica, Todas las Vidas. Todas las Vidas me recordó también a todas las vías, todos los caminos involucrados y necesarios. Esto en el contexto de una Bienal Centroamericana nos hace pensar en los diversos agentes que la componen, pero también de una historia común como, abro comillas, persistencia de condiciones coloniales, dependencia económica, injerencia política, expolio, plantación, monocultivo, cierro comillas, más en una región utrópica como la nuestra, para hacer referencia no solo a la Bienal de Pontevedra en la que trabajó Tamara, sino al texto que se publicó para el catálogo de dicha Bienal y que aparece también en Crítica Próxima, desde una carta del oeste al oeste. En este texto advertimos otra vez toda la noción de cercanía que una carta puede dar, pero también porque en ella Tamara celebra la potencia que tienen los procesos colectivos y que si no es por el carácter, entre comillas, doméstico que muchas veces media en Centroamérica, serían irrealizables muchos de sus proyectos. El abandono de nombres propios de autor, cuando ella hace un reencuentro de los proyectos bajo el abrigo de los centroamericanos que se han gestado desde los 90, no es casual. Es una respuesta para hacernos pensar que todas las vidas importan, no solo la del artista, ni la del director del museo o el curador, porque hay una, y abro comillas, una cartografía que difícilmente puede trazarse con nombres, fechas y lugares, pues tiene que ver más bien con flujos y afectos. Si tuviera que sugerir una forma para describirla, sería por supuesto líquida, de café o cervezas, diríamos con una sonrisa y para más señas. Tal vez no haya otra región que comparta hoy vínculos tan fluidos como Centroamérica, y ello se debe a la constante iniciativas individuales, pero sobre todo a los procesos colectivos y redes de colaboración que son en buena medida redes afectivas, cierro comillas. Volviendo al inicio, por eso me gusta pensar en una Centroamérica escrita junto, no para homogenizar ni disminuir la complejidad y diversidad de esos en intereses, sensibilidades y prácticas artistas en Centroamérica. Eso sería ignorar el peligro y el riesgo que supone pensar un área desde los modelos regionales, sino porque creo en esa práctica la proximidad de trabajar juntos, respetando y rescatando nuestra complejidad, pero teniendo conciencia que ya sea en un borde o desborde, algunos de estos extremos nos tocan y nos acercan. Bueno, a mí me toca terminar después de este magnífico texto de lectura de Javier, que me ha sorprendido desde una beta ensayístico-crítica que creo que tienes que seguir explotando, porque, es decir, creo que los artistas a veces se quejan de que el discurso crítico y reflexivo y las lecturas están monopolizadas por los curadores y curadoras, y creo que, es decir, estás sacando una beta ahí que creo que vale la pena que sigas trabajando, porque es magnífica. Bueno, yo creo que en todo caso es más cortito el mío, es de dos páginas, en letra 10, voy a tratar de leerlo, de que mi vista ya de 40 años me ayude. De que me rinda, porque creo que ya va siendo tiempo de que más bien vengan unas cuantas preguntas. Pero bueno, creo que en todo caso, aun cuando no nos pusimos del todo de acuerdo, solo dijimos así como algo muy, muy elemental cuando lo comentamos a través de correo, pero creo que de alguna manera
ha sido complementario, ¿no? En el caso de Emilia, viéndolo desde una perspectiva más institucional, en el caso de Javier, viéndolo desde esa perspectiva de pensar Centroamérica y generar el nombre de Centroamérica. Y en mi caso, es un escrito que realmente no suelo ser muy prolijo en eso, pero es un escrito más afectivo, es decir, que otra cosa. Y creo que rescata otra parte de la historia de Tamara, y que es mía también, no la de ella, sino la mía personalmente, que es la de Cuba también, ¿no? Es la historia de una diáspora. Y creo que en eso nos conectamos afectiva y emotivamente, y también profesionalmente. Yo, bueno, en primer lugar también quiero agradecer a Teorética, y quiero particularmente a Miguel por la invitación para este libro de Tamara. Realmente, es decir, me encanta que me haya invitado. Además, porque, es decir, pensando en esta invitación, me di cuenta de que hace como 5 años que no estaba acá haciendo ningún tipo de comentario, ni exposición, ni a nada, ¿no? Entonces, también eso me parece también sintomático de ciertas cosas. Creo que también que eso sea parte, además, de ese retomar este proyecto editorial de Teorética, pero además un reposicionamiento de la institución, también es, creo que, muy simbólico. Y desde los lugares desde donde se está haciendo. Y bueno, por otra parte, aquí lo tengo escrito, pero voy a tratar de irlo haciendo de una manera comentada. Quiero aclarar que estos breves comentarios, el libro de Tamara, y digamos, y mi posicionamiento con respecto a los 5 ensayos y a la conversación, ahora que releía los 5 ensayos de Tamara, algunos lo he leído varias veces, y la conversación con Miguel es inevitablemente próxima también, ¿no? Es inevitablemente cercana, es entrañable. Entonces, es de los, en mi caso, que a veces me ha caracterizado por hacer una crítica ríspida, que a veces ha causado problemas y controversias y polémicas, creo que esta vez pueden vapulearme más bien por ser excesivamente cercano. Y no tengo capacidad para tomar esa distancia precisamente crítica. Y bueno, precisamente a propósito de eso, quería más bien retomar una historia que no está en ese libro, o por lo menos está parcialmente en la conversación con Miguel, pero es una historia que, por supuesto, forma parte de esa parte de la memoria que está a medio camino entre la disolución y el hecho, el olvido y lo que queda, ¿no? Que es que, bueno, que yo quería retomar justamente más bien un texto anterior de Tamara, que es precisamente su tesis de graduación. Es un texto que se llamó Yo es otro, estrategias de repliegue autoral en las artes visuales cubanas de los años 90, y que a mí me parece que de alguna manera es un texto que prefigura mucho de lo que Tamara escribió posteriormente. Es un texto, una tesis que hizo aproximándose a una serie de problemáticas que estaban presentes en las artes visuales cubanas a finales de los 80, inicios de los 90, ante un proceso de censura y de confrontación muy abierta entre las autoridades culturales y artísticas y los artistas cubanos. Y en el medio de ese proceso, precisamente Tamara detectó una serie de estrategias de simulación, digamos, cínica de alguna manera, en las artes visuales cubanas, que tenía que ver un poco con el concepto de simulación, cultura y simulacro, que en ese momento planteaba Jean Baudrillard y que estaba muy de moda en los años 90, pero también con un libro, un pequeño libro de un autor cubano también de la diáspora, sumamente importante para comprender esos flujos híbridos entre Latinoamérica, el Caribe y Europa, que se insertó en el estructuralismo, que fue Severo Sarduy, es decir, que tuvo una amplia obra literaria, pero también ensayística y reflexiva, tremendamente potente, es decir, a la par de Roland Barthes, de Philippe Sorel, etc.
Y bueno, a partir de eso, Tamara retomaba un poco esa perspectiva de las artes visuales de ese momento. Y bueno, ese libro, yo le insistí mucho en que lo enviara a una convocatoria editorial que se hacía en Cuba, que se llamaba Pinos Nuevos, basado en una frase de José Martí, que era un poco visibilizar a literatos, a ensayistas, poetas jóvenes. Y bueno, finalmente, creo que por pudor no lo envió. Casi siempre que Tamara ha publicado algo es porque se lo encargan encarecidamente y no porque ella hace una gestión autónoma, ¿no? Es decir, forma parte un poco de esa capacidad que tiene de hacer las cosas y tratar de no hacerse visible, ¿no? Y bueno, ese texto sí finalmente fue publicado de manera sintética en un libro que se llama Nosotros los Más Infieles, que es una recopilación sobre ensayos cubanos sobre artes visuales que se hizo en España hace unos años, y creo que es un excelente texto que de alguna manera prefigura alguno de estos textos. Pero bueno, también retomaba eso porque, de hecho, en el exergo, digamos, en la frase inicial de esa tesis, que se llamó Yo es otro, retomando el famoso verso de Arthur Rimbaud, un poco para hablar sobre las estrategias de repliegue autoral y de simulación, Tamara citaba precisamente una autobiografía muy excéntrica de Jean-Paul Sartre que se llama Las Palabras. Y en Las Palabras, precisamente, Jean-Paul Sartre se cuestionaba si es posible establecer una distancia crítica, él, digamos, como filósofo y como pensador, pero también como dramaturgo y escritor en general, con respecto precisamente a las memorias, a los hechos, a la historia, que es una historia, digamos, política, ideológica, filosófica, pero también afectiva, ¿no? Y bueno, precisamente lo que hacía Tamara en su texto, creo yo, en su tesis, en su investigación, era cuestionar, pero a la vez situarse en un sentido de una perspectiva investigativa, incisiva, de extraer una serie de aspectos y puntos novedosos a nivel teórico general, pero también con respecto a los artistas que trabajó. Y bueno, yo creo que yo decía acá que era sorprendente el texto porque con apenas, ¿qué?, 22, 23 años, digamos, lograba integrar un corpus, se podría decir teórico, que iba de Borges y Pierre Menard a Julia Kristeva, Mijaíl Bakhtin, Barthes, Foucault, Severo Sardou y Lezama Lima, y a la vez realizar un acercamiento a, digamos, a los artistas que en ese momento ella detectaba que de alguna manera estaban aplicando esas estrategias y que eran artistas, digamos, en ese momento que tenían un cierto reconocimiento en Cuba, pero que después vinieron artistas sumamente importantes, Carlos Garaycoa, Los Carpinteros, Tania Bruguera, Sandra Ceballos, y además creo que en ese sentido Tamara retoma el texto de... un poco tiene que ver con el texto de La Mirada Crítica, de ir generando cartografías que individualicen y que de alguna manera hagan lecturas e interpretaciones vinculadas estrictamente a las prácticas individuales de cada artista, sin dejar de perder el foco en una cierta reflexión general sobre un fenómeno de contexto que se estaba produciendo, ¿no? Entonces, eso es una capacidad realmente sorprendente. Se dice muy fácil, pero hacer eso con 22, 23 años realmente es sorprendente. Y bueno, yo la verdad que cuando vi cómo iba avanzando la investigación, la tesis y sus resultados, realmente me resultó fascinante, ¿no? Pero bueno, también quería retomar un poco el primer texto que leí a Tamara, que era un texto manuscrito de dos o tres páginas, dedicada más sintomáticamente al libro Obra Abierta de Humberto Eco, donde, digamos, ya desde ese primer momento, y bueno, eso lo pongo acá, creo que lo voy a leer porque para no estarlo improvisando, digo yo que me imagino que desde ese momento en que leí el manuscrito de dos o tres páginas sobre Obra Abierta de Humberto Eco, me fascinó ese particular modo de escribir de Tamara, que conjuga de una manera muy poco habitual la visión incisiva y la rigurosidad en el análisis junto a las posibilidades metafóricas y evocadoras de la escritura. La capacidad de iluminar, en un sentido se podría decir benjaminiano,
lo que permanece en la penumbra, oculto, desde lo ensayístico, pero a la vez poético. Algo que en última instancia, y esto lo digo desde un plano absolutamente personal, es de lo que más admiro en la escritura, no solo ensayística, sino en general la que va de lo investigativo a lo ficcional y todos sus intermedios, ¿no? Y bueno, esto es, quería retomar esta anécdota o estos aspectos vinculados a la escritura de Tamara en Cuba, antes incluso de venir a Costa Rica, porque me parecía importante e interesante el cómo se puede trazar esa especie de genealogía que Tamara acá ya, digamos, la profundiza en todo su trabajo en torno a Teorética. Refiriéndome más específicamente a los 5 ensayos reunidos en este libro compilatorio de textos sobre el contexto centroamericano y cubano de los últimos 25 años, creo que justamente resumen algunas de esas cualidades que mencioné ahora, desde el texto La mirada crítica, digamos, esa cartografía o constelación, ¿verdad?, múltiple. De hecho, Tamara tiene un libro sobre artes visuales, arte contemporáneo en Costa Rica, que también fue una propuesta que le hizo el Centro Cultural de España en algún momento para que sistematizara todo esto, y ella lo concibió también como una constelación, que me parece un libro sumamente interesante, se llama, de hecho, así, En el trazo de las constelaciones. Y, bueno, desde La mirada crítica, que ya habló Javier, esa cartografía, constelación múltiple, de Centroamérica, con aproximaciones a temas y contextos, conceptos y poéticas de artistas y problemáticas de las artes visuales centroamericanas de los últimos años, hasta, igual Javier creo que lo mencionó, el personalísimo y poético acercamiento en 3 estaciones a la trayectoria entre real y ficcional de ese excéntrico artista, curador e incansable gestor llamado Moyo Coyaxin, Cruz Alegría, o a veces también Rolando Castellón. En ese sentido, me parece muy acertado que esta selección de textos compile 2 escritos, uno colectivo y otro individual, dedicados a las experiencias profesionales y vitales de Tamara en el contexto centroamericano, en diálogo con esa otra dimensión vital y profesional que forma parte de su diáspora respecto a nuestro contexto de origen, el cubano, desde 1999 y hasta la fecha. Por eso, y ahora voy a hablar un poco también de esos 2 escritos dedicados a Cuba, un escrito como 9 entradas en 1989, es decir, ese simbólico año, y el políticamente contundente sobre la figura de Tania Bruguera, que se llama El Club del Silencio y El Vacío de la Plaza, está dedicado a una acción que trató de realizar Tania Bruguera en diciembre, el 30 de diciembre del 2014, apenas a 2 semanas de haberse reanudado las relaciones de Cuba y Estados Unidos, y lo que proponía Tania Bruguera era a poner un micrófono abierto, era digamos, la 6ta edición del Susurro de Tattling, una acción que ella había realizado en múltiples contextos, incluido acá en Costa Rica, de hecho en Estrecho Dudoso, es decir, recuerdo que la implementó, y bueno, producto de esto, esta acción nunca llegó a realizarse. De hecho, a Tania Bruguera se le impidió llegar a la plaza, no pudo ni siquiera salir de su casa, fue, digamos, como secuestrada en su casa, se le retiró el pasaporte por 6 meses. Y bueno, a propósito de todas estas situaciones, se produce también este texto de Tamara, el Club del Silencio y el Vacío de la Plaza, que es un imprescindible, yo creo, ajuste de cuentas de Tamara con el contexto de la isla y la disolución y destrucción de una utopía en la que alguna vez nos hicieron creer, con toda la carga emotiva y de frustración que eso tiene para los que hemos tenido no solo que emigrar, sino exiliarnos en la dimensión más amplia de la palabra del entorno cultural, social, familiar y vivencial donde nacimos y nos formamos. Pero esos textos con radicales ajustes de cuentas sobre el contexto cubano también funcionan en diálogo con los 2 escritos dedicados al contexto centroamericano, pues algunas de las problemáticas abordadas en todos ellos, a pesar de que pudieran parecer algo distantes o lejanas, tienen punto de confluencia con esa dimensión de cercanía investigativa y profesional, pero a la vez emocional y vital que las envuelve y condiciona. Por eso mismo, y aquí retomo un quinto texto que también abordó Javier, quise dejar para el final, o quiero dejar para el final, de este breve comentario, el texto dedicado de manera también, digamos, ficcional, a nivel de epístola, a Virginia Pérez Ratón, que se llama Deseo de una carta del oeste al oeste. Pues en este texto, pienso yo,
es donde quizás se condensan algunas de las mayores resonancias de unas experiencias que fueron a la vez profesionales y muy vitales. Ese trabajo conjunto de Vicky y Tamara en Teorética desde 1999 hasta el 2009, construido desde múltiples afinidades, complementariedades y empatías, que propició en el 2006 un evento excepcional como Estrecho Dudoso, pero también la realización conjunta de otra buena cantidad de curadurías, coloquios, eventos que resultaron sumamente importantes en el devenir de las artes visuales contemporáneas en Costa Rica y Centroamérica en los últimos 15 años, y que hoy tienen una especie de punto de llegada, al menos temporal y simbólica, en este libro. Por eso creo que también es simbólico, y un poco para terminar, y tremendamente acertado, creo que lo que han dicho ya anteriormente, tanto Emilia como Javier, que el relanzamiento y redimensionamiento del programa editorial de Teorética a través de escrituras locales, así como los nuevos posicionamientos y rumbos de la institución y todo lo que ello representa para el contexto costarricense y centroamericano de las artes visuales, se inicia precisamente con esta crítica próxima a Tamara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, Ernesto y Emilia, por sus palabras sobre el libro y sobre el trabajo de Tamara. No sé, bueno, si de repente hay alguna pregunta o comentario, o de repente entre nosotros mismos conversar un poquito. Como es el primer libro que presentamos, no sé exactamente bien cuál es la dinámica, pero sí quería decir que la verdad ha sido un libro bastante difícil de editar, no difícil en el sentido de pesado, sino difícil porque la cantidad de textos extraordinarios que tiene Tamara de verdad que hizo que el proceso de elección fuera largo, complejo, bonito también por otro lado, y eso lo pienso en función de lo que decía Ernesto de esta especie de momento anterior, digamos, ¿no? A este libro que arranca con un texto del año 2001, pero que definitivamente tiene varios otros momentos importantes. Y esto también creo acompaña y espero que ayude también a que el propio proceso de Tamara de recuperar su trabajo, que es un proceso que es anterior a este libro. Tamara, si en algún momento la googlearon o han buscado su trabajo, se van a dar cuenta que tiene un blog donde ha estado publicando, sistematizando un conjunto enorme de artículos o de textos que son accesibles, ¿no? Y este libro, bueno, que de alguna manera, sí, modesta, ¿no?, intenta plantear una instantánea de momentos de compromiso y de involucramiento muy especiales, pero que definitivamente van para más, ¿no? Hay como mucho, mucho material para seguir pensando y discutiendo. No sé si hay algún comentario, pregunta, o entre nosotros. Sí, perdón. A ver. La literatura y la cultura de América Central. Vine acá seducida por el título ese que implica escrituras. De historia también, porque he visto que ha habido recuerdos esta noche, nostalgias y reconocimientos importantes. En 1999, a 6 años de mi graduación, justamente sobre un tema centroamericano, la nueva novela centroamericana, en 1996 convoqué a Vicky Pérez Ratón a la Universidad Nacional porque estaba en el proceso de llamar a la fundación de la Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, la MEC, que aún existe en la Universidad Nacional. Ella vino muy amablemente y yo conversé con ella mucho rato sobre la noción de Centroamérica que se ha abocado aquí. La noción de Centroamérica, la crisis de la noción, la crisis del contexto de la que aún no salimos y de la necesidad de estudiar y analizar las artes centroamericanas como conjunto. Yo la invitaba a ella a sumarse como parte de la primera generación de estudiantes de la maestría. Ella no lo hizo, pero creo que se convenció de la necesidad de vivir la cultura y de analizarla en el plano regional. Y en
en el 99 ya teórica era una realidad. Hermana también luego, en el 2000 fundamos en la Universidad Nacional el DILAC, el Doctorado en Letras y Artes en América Central, que hoy tiene 21 graduados, la maestría tiene otro tanto, y entonces hay colegas centroamericanos, y a eso venía esta intervención, hay colegas centroamericanos que de manera interdisciplinaria están analizando las artes en Centroamérica. Respondía, como le decía yo en aquel momento a Vicky, a una necesidad muy importante. Uno, lograr estudiarnos desde el aquí y desde el ahora, con centroamericanos como protagonistas, cansados de que vinieran a estudiarnos como especímenes, se llevaran los productos a las metrópolis europeas y norteamericanas y nunca nos llegaran esos productos a nosotros. Así se ha estudiado, por ejemplo, la arqueología centroamericana, que para nosotros es sumamente desconocida y para nuestros estudiosos de fuera, pues una realidad que tiene muchísimas décadas. La otra necesidad importante era acabar con la dispersión de los análisis. La música en Centroamérica tiene una proyección importantísima en cada uno de los países, pero la desconocemos como conjunto. Acá no conocemos la música guatemalteca, por ejemplo. En Guatemala no se conoce la costarricense ni la salvadoreña, etcétera. Entonces se trataba también, como segundo aspecto, acabar con la dispersión de los análisis, mirarnos más de manera conjunta. Y tercero, acumular el conocimiento. Y a eso viene también la intervención esta. Acumular el conocimiento, es decir, no desconocer lo que los otros hacen, de manera que nosotros podamos basar las investigaciones en la acumulación, en lo que ya se ha hecho, y no empezar a investigar lo que ya se ha investigado. Porque eso, cuando uno hace observaciones de cobertura centroamericana, se da cuenta que repetimos. No me refiero, por supuesto, a este libro que no conozco y que voy a leer con muchísimo gusto y que espero poder hacer una reseña, sino a experiencias anteriores. Las nuevas generaciones desconocen lo que ya hemos hecho, las anteriores. Eso no se vale, porque entonces el conocimiento no es un proceso gradual, sino que es un discontinuum donde el conocimiento se produce en islas y últimamente parece un archipiélago cuyas partes no se conocen entre sí. Entonces, sumamente importante que, y estoy llamando entonces a teorética, a sumarse a experiencias colectivas, mayores. Nosotros en este momento, fuera de la Universidad Nacional, yo sigo en contacto, por supuesto, pero hemos hecho también la Fundación Interartes para las Letras y las Artes en América Central, para continuar fuera de la universidad, con este esfuerzo interdisciplinario, donde la literatura escuche la música escuche las artes visuales escuchen a las artes del movimiento, etcétera, ¿verdad? Y entonces, cada dos años hacemos un coloquio centroamericano de investigación de las artes en Centroamérica. Los llamamos y los convocamos entonces a integrarse a esta experiencia, ojalá la próxima vez, lo hacemos cada dos años, ustedes fueran con nosotros protagonistas de esta actividad. Entonces, ahí llegaba mi intervención. Muchísimas gracias. Voy a leer minuciosamente y con todo gusto este libro. La cuestión de cómo se van articulando saberes que se gestan desde instituciones o desde investigaciones individuales o a partir de procesos, ¿no? Y creo que sí, que falta mucho muchos niveles de articulación a nivel centroamericano, incluso en los propios contextos, bueno, hablando incluso del contexto específicamente costarricense, creo que ha existido, a pesar de que hay una tradición en Costa Rica de que hay instituciones públicas, ¿verdad? Tanto la universidad pública como las instituciones públicas, que por ejemplo, el caso que más conozco, porque no podría meterme a hablar sobre otras artes, teatro, música, etcétera, pero en las artes visuales
Y tengo una experiencia que está a medio camino entre la academia universitaria y ciertas instituciones que han sido importantes o claves, y creo que sí, ese diálogo se hace muy difícil. A veces desconocemos lo que los investigadores académicos están realizando. A veces creo que también es necesario un esfuerzo de parte de la academia por socializar ese conocimiento, por acercarse a las instituciones, porque he sido testigo no solo de que no ha habido un acercamiento, sino que hay un prejuicio enorme sobre determinadas instituciones, ¿verdad? Sobre todo en los quiebres que se producen entre modernidad, contemporaneidad, tradición, etcétera. Entonces creo que eso es un factor que ha jugado, y bueno, con Vicky lo hablábamos, por ejemplo, cuando Vicky quizás sus acercamientos al ámbito institucional, académico, universitario, no fueron, digamos, pareciera muy positivos, y precisamente por eso desde el Museo de Arte Contemporáneo, que de hecho 1999 marca el inicio de Teorética como institución, pero desde 1995 se venía trabajando tanto a nivel curatorial, institucional, como a nivel editorial sobre la reconstitución y la lectura del arte en Costa Rica, y se comenzaron a tender puentes, vínculos con el ámbito con el arte internacional, con el arte latinoamericano y específicamente en Centroamérica. Entonces, digamos que ese primer paso que se gestó sumamente importante entre el 95 y el 98 en el Museo de Arte Contemporáneo fue fundamental. Después, acá del 99 al 2009, y sí hubo interacciones con la academia, pero también fricciones, y en eso creo que tenemos que ser muy conscientes, con la UNA o resistencias, con la UCR, y entonces creo que hay de parte y parte, y precisamente la posibilidad de colaboración en este momento está abierta. Yo conozco de múltiples ensayos, de múltiples investigaciones que se han realizado en un ámbito académico, que a veces sí, precisamente porque por estar a veces confinadas a una revista específica que circula de una manera muy limitada, cuando hoy, por ejemplo, los medios virtuales hacen que la circulación se vuelva mucho más abierta y potente, hace que esos diálogos a veces se entorpezcan, pero creo que los canales definitivamente están abiertos y es en beneficio de todos, ¿no? Sí, y me parece también que en ese sentido también hay que tener en cuenta que las iniciativas académicas de este tipo también son relativamente recientes. O sea, el Instituto de las Artes de Investigaciones de las Artes en la UCR es un fenómeno también relativamente reciente. O sea, y las otras instancias académicas también son iniciativas que, o sea, que hasta ahora están adquiriendo, digamos, un relativo, digamos, soporte, o sea, como que ya se han asentado, que, como usted menciona, que ya han tenido una cantidad de generaciones de gente, pero que quizá en la idea misma de constituirse, vamos a decir, se les ha ido todo el tiempo, ¿no? Y no ha habido todavía el espacio, o sea, no ha llegado el momento, que podría ser ahora, de ver quiénes más están en el escenario trabajando sobre esas cosas, ¿no? Y que las articulaciones fueran mucho más directas y mucho más transparentes. Quizá las condiciones ahora que han madurado más estos esfuerzos hayan cambiado para que no, porque no sé si habrían las mismas resistencias que hubo en ese momento que vos señalas, que vi, y que vi que mencionaba. Sí. Y más abierta, ¿no? Yo por lo menos siempre he tenido esa impresión, y ahora que, por ejemplo, recientemente me he integrado al IDELA, creo que hay una apertura. No siento que se haya explorado, por ejemplo, específicamente en el ámbito de las artes visuales, que se haya hecho una exploración, por lo menos hasta donde yo conozca. También tengo un panorama muy reciente, pero siento que existe la apertura para precisamente lograr esas articulaciones y para además que se generen discursos novedosos tanto sobre el ámbito de la investigación histórica como sobre el ámbito de la investigación del arte actual, específicamente en las artes, ¿verdad? No me voy a meter en otros campos porque tampoco voy a hablar sobre algo que no sé.
Sí, solo eso. Yo, de hecho, yo soy docente de la UNA, pero yo sí creo que es que hay una resistencia porque hay un temor, digamos, hay un temor a lo contemporáneo. Al menos, como decía Ernesto, como la modernidad para abajo no, pero de la modernidad para arriba sí hay como un temor y hay como una resistencia. Que no sé, la verdad no sé, a veces creo que es de negociar, pero yo creo y sigo pensando que esa resistencia se mantiene. Sí. Bueno, en el ámbito de tu espacio, en mi espacio, que es arte y comunicación visual. Porque yo sí siento que sí hay una apertura, por lo menos donde en este momento estoy laborando, a nivel investigativo. Es decir, no. Bueno, muchas gracias. Sí, definitivamente hay muchas alianzas que consolidar y esperemos que sí, que las investigaciones puedan consolidarlas. Bueno, no sé si hay otro comentario de repente. Yo lo único que quería añadir es que creo que el libro llega a un buen momento porque este año es la Bienal Centroamericana y yo creo que eso va a articular una gran esfera pública para pensar el arte contemporáneo en la región y de hecho creo que van a haber muchas voces de varios ámbitos, desde el ámbito académico hasta el ámbito de la práctica, el ámbito de lo curatorial, y creo que eso también puede permitir poner en perspectiva crítica el trabajo de la curadora de la Bienal, que es justamente Tamara, ¿no? Poder ver cuál ha sido su itinerario y cuáles han sido sus intereses en tensión, ¿no? con lo que vamos a poder ver a partir del 1 de septiembre que inaugura la Bienal en relación con este libro, como decía. Entonces, bueno, creo que es como, de alguna manera cierra un círculo y abre otro, ¿no? Que es la serie de publicaciones que vamos a hacer. Y finalmente de pronto simplemente decir que creo que es muy bueno publicar este tipo de libros, sobre todo de gente tan activa, de nuestros agentes muy activos, Tamara es una de ellas, ¿no? Que viene produciendo, pensando y conversar con ella de esta manera, ¿no? O sea, creo que es construir diálogo a partir de eso, es, yo diría, un homenaje y espero que todos los libros que vengan sean también esa posibilidad, ¿no? Un homenaje crítico también, ¿no? Porque es una oportunidad de diálogo que admite interpelaciones, ¿no? De hecho, con algunos argumentos de algunos textos yo puedo estar incluso en desacuerdo, pero que exista esto es precisamente lo que va a permitir que esos desacuerdos tengan lugar, ¿no? Y bueno, no sé, creo que lo que me quedaría es simplemente agradecerles a todos por estar aquí, a menos que ustedes quieran añadir algo más, ¿no? Bueno, gracias Ernesto, Javier, Emilia y a todos.